estadio Pascual Guerrero, directamente con el presidente de la Liga Vallecaucana, el señor Uwey Mare Giraldo. Bienvenido al Corrillo de Mal. Bueno, todo un éxito de esta organización. Sí, hoy culminamos un evento piloto que el próximo año va a ser más regional. Vamos a sacar el torneo Copa Élite de la capital del Valle y la vamos a llevar a otros municipios del departamento también. Bueno, el público respondió, digamos que la expectativa está. ¿Qué dificultades se encontraron a lo largo del camino o qué hay por mejorar en esta participación? Bueno, el reclamo de la gente porque no están las 21 comunas de la capital del Valle, y los municipios y convecinos que porque no lo hemos tenido en cuenta, y ver todavía jugadores de fútbol en esta edad que le pueden dar mucho todo al fútbol vallecaucano. Eso es verdad. Bueno, también se viene la Copa de Mujeres y además hay proyectos que se vienen aquí en el Estadio Pascual Guerrero. Esto era el abrebocas para poder nosotros el 3 de septiembre iniciar la Copa Élite de Fútbol Femenina, que también está patrocinada por la Gobernación del Valle del Cauca, y esperemos que mucha gente de esa ciudad, de todo el departamento, pueda participar de nuestro evento desde la categoría sub-16 hasta la categoría libre de élite. Bueno, muchas gracias, presidente, y a disfrutar entonces de buen fútbol aquí en el Estadio Pascual Guerrero. Muchas gracias por darle la importancia que se merece el fútbol aficionado vallecaucano. Frente a Indervalle, el doctor Carlos Felipe López. Bueno, doctor, bienvenido al Corrillo de Amado y todo un éxito esta tarde en el Estadio Pascual Guerrero esta final. Sí, así es, muy contento ver que ha venido toda la familia a apoyar a los equipos. De verdad que es la satisfacción del deber cumplido, porque era las iniciativas que queríamos, que existiera el fútbol de barrio, pero que se viera la familia, se viera el vecino, el novio, el amigo. Después de haber vivido la pandemia, esta es una oportunidad muy bonita de poder vivir la fiesta del fútbol, del deporte de nuestras comunas y vivirla hoy en el Pascual Guerrero. Estaba conversando con el presidente Weimar y me decía que esto es tan solo un abrebocas de todo lo que se viene en el Estadio Pascual Guerrero. ¿Qué tanto se viene para Indervalle? Bueno, nosotros vamos a tener para la próxima semana el lanzamiento también del fútbol femenino. Lo que estamos buscando es hacer un torneo por todas las categorías, ratificando siempre esa bonita inclusión, pero también mostrando el desarrollo deportivo que tenemos por nuestra región. Lo más importante es que desde el fútbol hoy hemos tenido la oportunidad de estar en la sub-13, en la sub-15, en la sub-17, en la sub-20, categoría masculina, femenina, hemos podido estar en el primer lugar. Y es nuestro gran desafío, nuestro gran reto, devolverle al Valle ese sitial, pero lo más importante en el fútbol, ganarnos la medalla de Juegos Nacionales. Ahora, presidente, doctor, pues muy bonito el estadio y todo, pero yo conversaba con uno de los protagonistas y me decía que a lo largo del torneo, en las canchas de los barrios, se vio muy buenos escenarios, muy buena organización. Entonces, felicitar también a Indervalle y todo por tener las canchas de los barrios, que son las que se necesitan realmente a plenitud para que los deportistas puedan hacer sus actividades cada fin de semana o todos los días. Sí, ese ha sido una de las tareas importantes. Nosotros en la administración fuimos los primeros en construir la cancha sintética fútbol 11 pública en Fenalco Kennedy, en la comuna 18 también en Farallones, y en esta oportunidad pudimos llevarlos a jugar allá y hemos contado con la satisfacción de que había un equipo, un coequipero, en este caso desde el municipio, donde hemos podido hacer y tener el mantenimiento oportuno de estos escenarios. Así que pues en buena hora de que hemos podido realizar nuestras actividades deportivas, pero también donde hemos podido trabajar en equipo, mostrando siempre que somos un Valle invencible. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos del Corrillo de Mao? Nos encontramos aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero presenciando la gran final del fútbol aficionado vallecaucano organizado por la Gobernación del Valle del Cauca y también por Indervalle. Entonces, estamos presentes en esta gran final entre Dorados y Graderías y Eventos, que son los dos nombres de los equipos que están disputando esta gran final, para resaltar toda la organización a lo largo del campeonato, en las diferentes comunas, en los diferentes barrios, donde se organizaron las canchas para que esto pueda disputarse y para que los deportistas en los diferentes terrenos pues puedan ejercer esta actividad sin ningún problema. Este será abrebocas de lo que será entonces muchas copas de Valle Oro Puro y también de lo que será la Copa Femenina Valle Oro Puro, que es de disputarse en las próximas semanas. Entonces estamos pendientes, afrontando, digamos que este partido entre Dorados y Graderías, y vamos a ver entonces las declaraciones de los grandes protagonistas, cómo vivieron esta gran final. El penalti de mi alma los domingos no se ve, campeta
partido muy duro, estuvo muy luchado. Dorado es un buen equipo, pero pues nosotros supimos trabajar el partido y gracias a Dios hicieron los goles y campeones, gracias a Dios. Claro, este torneo estuvo espectacular. Final acá en el estadio es como un sueño para uno que siempre quiso jugar profesional y no se le dio. Y pues feliz, feliz, feliz. Muchas gracias a la Gobernación del Valle, a Inter Valle, por hacer esto realidad. No, que luchen. Aquí salen muy buenos equipos. La idea es siempre hacer buen trabajo, el equipo que esté. Mejor dicho, de aquí para adelante, porque vieron cosas buenas. No, sensaciones de felicidad. Nuevamente, un título más. Ahora en este torneo de Copa Oro, que ha sido muy bien organizado. Contento por participar y más por ser campeón. ¿Un mensaje para esos deportistas que quieren también pertenecer a un fútbol aficionado? No, aquí se está abriendo una ventana para todos los que quieran participar en estos torneos. Los torneos están siendo muy bien organizados y se les está dando la oportunidad a todos los de todas las comunas. Los invito a que participen, que se inscriban para que puedan participar y puedan ser campeones de este torneo. Y usted que ya alcanzó ese camino del fútbol, ¿un mensaje para aquellos muchachos que están en busca de ese profesionalismo? Esto se trata de perseverar, de siempre seguir adelante por más obstáculos que hayan. La mentalidad es siempre de ser un jugador profesional y aquellos que tienen el talento con sacrificio lo pueden lograr. Gracias, Luis, por la invitación. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Venía soñando con este día, ya nos habían dicho la fecha de la final y ahí está mi familia, era lo que más quería, marcar hoy. No, perfecto, perfecto. En la otra entrevista dije lo mismo, esto no se había visto, esa organización no se había visto y pues perfecto todo. No, no, te digo que la gente se va a motivar, o sea, esta organización fue perfecta y este marco perfecto para la gente que le gusta esto. Es un sueño hoy. Estadio Pascual Guerrero para resaltar esta gran final del fútbol aficionado, Poli, también apoyando a la Gobernación del Valle del Cauca, a los deportistas vallecaucanos. Bueno, no, me parece de verdad una gran iniciativa. Esto incentiva realmente el deporte, qué bueno que hay jóvenes, hay escuelas, hay niños y bueno,